Hablando con Neri, hoy voy a preparar un atol de arroz con chocolate. Ahora les explico cómo lo voy a preparar y qué le voy a poner. Dos latas de leche condensada, azúcar al gusto, libra y media de arroz, ya lo tengo lavado, cuatro rajitas de canela, dos latas de leche condensada, azúcar al gusto y tres barras de chocolate. 16 onzas de leche, yo estoy usando la de 2%. Ya aquí en la olla tengo un cuarto de agua donde voy a poner el arroz a cocinar. Voy a poner el arroz y ya está lavado. Y también le voy a poner la canela. El arroz ya lleva 20 minutos aquí en el fuego y ya está cocinado, ya está reventado. Ahora le voy a poner lo que es el chocolate. Voy a menearlo para que no se vaya a quemar. Así se va a deshacer el chocolate. Ya el chocolate ya se deshizo, ahora le voy a poner la leche. Ahora le voy a poner la leche evaporada, las dos latas. Y lo movemos porque si no se pega el arroz. Voy a ponerle azúcar, azúcar al gusto. Yo le pondré 4 cucharadas porque el chocolate pues ya trae azúcar, es dulce. Vamos a probarlo a ver si está bien de azúcar o hay que ponerle más. Le puse 2 cucharadas más de azúcar porque le hacía falta. Le voy a poner 16 onzas más de leche de 2%. En total estoy poniendo 32 onzas. Porque está un poco espeso, entonces por eso le puse más leche. Pero si ustedes gustan espesito, pueden poner nada más 16 onzas. O como ustedes gusten, esto es al gusto. Así quedó el arroz con chocolate, miren. Tiene un olor bien rico. Así quedó el arroz con chocolate. Muy rico, muy sabroso. Así quedó el arroz con chocolate. Quedó bien rico, voy a probarlo. Está bien rico. Es una receta muy fácil y es muy rico por este tiempo que está haciendo friíto. Gracias por ver mi video. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Suscríbanse en mi canal de YouTube si no están suscritos. Compártanlo con su familia, con sus amistades. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Hasta pronto.